Exagerando al máximo el glissando, porque también es una manera de control de la columna del aire y para que se diferencie un poco de cuando ahora después lo hagamos sin, haciéndolo más directo, ¿no? ¿Vale? Vamos, sigue, mol. 3, 4. Y trabajáis, ¿vale? Trabajáis las 7 posiciones. Podéis seguir para arriba, ¿no? Pero yo ahora mismo, en ese sentido, voy a estar un rato trabajando diferentes maneras o combinaciones del bending. O sea, vamos a estar un ratillo. Sin necesidad de empezar ya a trabajar el bending más agudo, que corremos el riesgo de no hacerlo bien y pues empezar poniendo ya un poquillo más duro, ¿vale? Nos vamos abajo otra vez. Thank you.
que sí os daba, pero no tiene nada que ver con esta parte, es para todo lo que hagáis, también una cuestión de ritmo interno, ¿no? Que os exijáis al máximo en los cambios, es decir, que para que no sea para porque técnica, porque muchas veces eso también pasa, es como la flexibilidad, de que las notas salen o los pasajes salen un poco cuando salen. Verdaderamente tú no controlas que salgan en el momento que tú quieras, ¿no? Sale, yo creo que a lo mejor el siguiente paso es que te exija un poco más. Entonces, cuanto más lento trabajes el bending, más difícil es. Hazlo a esta velocidad. ¿Vale? No pasa nada. Hacemos con el sim. Exigiendo de más. Además, el bending es una cosa también fantástica en el sentido de, además de la columna del aire, el desarrollo, ¿no? Esto es toda leche, pero sobre todo para resistencia. Por eso hay que tener cuidado de no pasarlo y ponernos más duro que una piedra. Entonces, una manera también de estar trabajando resistencia, potencia. Hay gente que dice que, bueno, ya está agudo, ¿no? Por lo de la presión y eso. Y no viene el fenómeno. Entonces, trabajalo un poco más lento, ¿no? Hazlo solo con uno. Y quédate en el bending. ¿Vale? Entonces, cada uno ya un poco, nos iremos ahora conociendo, cada uno un poco a su nivel, pero cada uno se tiene que ir exigiendo acorde a su nivel. Es decir, si no te sale el bending, lo primero es que te salga. Si no te sale afinado, lo siguiente es que te salga afinado. Si ya te sale y te sale afinado, lo siguiente es que te salga, yo no sé, con un bonito sonido. Cuando te sale afinado con bonito sonido, lo siguiente es que te salga casi como si fuera una nota real. Entonces, cada uno que se vaya exigiendo, ¿no? Intentar que sea lo más real posible. No siempre tenemos por qué el bending notarse que es un bending, porque siempre se nota que es un bending, pero lo menos posible, ¿vale? Probamos con el do, despacito. El do de arriba. No pasa nada. Otra cosa. Un poco todo lo que yo trabajo, desde ahora hasta esta tarde o hasta el momento que sea, por lo menos en mi manera de trabajar, es un poco, nunca sé qué palabra usar, pero es algo así como acumulativo, por decir. Si la mañana la hemos empezado diciendo que te nuto, ¿no? Que el primer ataque, en el siguiente ejercicio es bending, tiempo, calidad, más primer ataque, tenuto. Después será eso más lo nuevo que hablemos. Y esta tarde a las 6 será todo junto. Es decir, no porque luego estemos haciendo saltos de doble octava, ya no pienso en que la primera nota tiene que estar en el sitio, ¿no? Entonces, ahora mismo tu primer ataque está mal, ya no sirve. Aunque luego te salga perfecto el bending, ¿vale? ¿Te sale de tres notas el bending? Probamos de una nota. O vámonos al sol. Sol. Bravo.
confundir que, no, que el bendy no suene más fuerte con quitar el aire. Tú el aire no lo quites. Que no sea... Se tiene que notar que la presión está ahí, no es cuestión de quitar, ¿vale? Toca y si te suena más fuerte da igual. También controlado del fa alfa sostenido, ¿vale? Eso, por ejemplo, una por ahí. Seguimos. Ahora hacemos bending, pero no sé si conocéis el ejercicio este que hay a mitad final del stamp, que empieza ya a mezclar, es decir, hace una mezcla de bending con vocalizaciones. Vocalizaciones, no sé qué método trabajáis, si Chikovic, si qué caro que hasta aquí, ¿no? Si Chikovic o con Kong o el que sea, ¿no? Pues una mezcla, ¿eh? ¿Lo conocéis o paso el libro? Yo no lo conozco. Bueno, pues lo vamos haciendo por parte, a ver si así lo memorizamos y luego pasamos el ejercicio. Sería... ¿Trofo 4? Esa es la primera parte, sería hacer do, si, do, mi. Entonces, ¿para qué sirve el bending? Lo que creo yo también que es muy importante a la hora de trabajar es que generalmente no sabemos para qué trabajamos las cosas. Es decir, no sabemos un poco los elementos técnicos para qué están o cuándo se deben de usar o si tengo un determinado problema, si tengo que usar uno o otro. Ahora mismo el bending lo que nos está diciendo es la cantidad de aire que nosotros tenemos que mantener para los saltos, ¿no? No tiene sentido hacer... No tiene técnicamente ningún sentido, ¿vale? Entonces, se trata de que vayamos entendiendo la cantidad de aire que tiene el bending para luego pasarla al intervalo. Ser muy jodido dependiendo de lo que cada uno nos queramos exigir. A tiempo, totalmente a tiempo. No cambiáis el bending verdaderamente a tiempo, cambiáis cuando sale. Entonces ahí no hay control. Segunda cosa, que el bending nos dice la cantidad de aire que le mandamos al salto. Eso no tiene sentido, ¿eh? Igual que el bending, hacemos el intervalo, ¿vale? Otra vez. Un, dos, tres... All right.